Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 9 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 1 al 12, con el título De dormido, ha muerto, ha resucitado. Estamos hablando de Eutico, un joven que encontramos en la segunda parte del pasaje de hoy. Un joven que se durmió escuchando la prédica del apóstol Pablo bien tarde en la noche, se cayó de la ventana del tercer piso y murió, él falleció, pero milagrosamente el apóstol Pablo ora por él y resucita. Ahora eso es lo que vemos en la segunda parte del pasaje. En la primera parte del pasaje vemos la firmeza y la perseverancia del apóstol Pablo a pesar de la mucha oposición y persecución que él sufre donde quiera que él vaya. Él sabe cuál es su llamado y sigue firme en la fe, predicando el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, en el pasaje de ayer, encontramos al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Ya emprendiendo su tercer viaje misionero, había llegado a la ciudad de Éfeso, como él había prometido, para concluir su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan que él llega a predicar a Éfeso? Le dicen, quédense más tiempo. Y dicen, no, tengo que volver a Jerusalén para cumplir mis votos. Él llega a Jerusalén, regresa a la iglesia de Antioquía, y en su tercer viaje se dirige una vez más hacia Éfeso, donde lo encontramos en el pasaje de ayer, predicando el evangelio. ¿Y qué pasa al predicarse el evangelio? Pues los hombres que hacen imágenes, que hacen ídolos, se enojan al ver que empiezan a perder dinero, porque hay conversiones, porque la gente empiezan a adorar al Dios verdadero y dejan de comprar estos ídolos, estas imágenes falsas. Entonces el apóstol Pablo sufre muchísima persecución ahí, y es cuando él decide que, ok, ya es hora que yo me mueva y se dirige hacia el norte. Encontramos aquí la región de Macedonia, donde está, por ejemplo, la ciudad de Filipos, está la ciudad de Tesalónica, está la ciudad de Berea, todas ciudades que él visitó en su segundo viaje misionero. Eso es lo que vemos en el pasaje de hoy, que a pesar de la persecución, el apóstol Pablo sigue. Y luego de ahí, de Berea, desciende hacia Corinto, y predica el evangelio fielmente. Ah, y una cosa que se me olvidó de decirles. Durante su tiempo aquí en Éfeso, para iniciar su tercer viaje misionero, ahí es donde el apóstol Pablo escribe la primera carta a los corintios, porque escucha que hay problemas, que hay división, que los hermanos no se mantienen firmes a pesar de los ataques y la oposición. Entonces él ahí escribe la primera carta de los corintios, y luego estando aquí en la parte norte, en Macedonia, es donde escribe la segunda carta de los corintios antes de visitarlos otra vez. Vemos la palabra empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Después que cesó el alboroto de aquellos hombres que estaban haciendo esas imágenes, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlas con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos por cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, es un resumen bastante breve de lo que pasó, pero vemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba aquí en Éfeso, se dirigió hacia el norte en Macedonia y pasó por Filipos, por Tesalónica, por Berea, y luego bajó hacia Corinto. Y de Corinto, su plan de aquí de Corinto era regresarse vía marítima. ¿Hacia dónde? Hacia Antioquía. Pero al escuchar que lo quieren matar, el apóstol Pablo cambia de planes y decide entonces volverse otra vez vía terrestre por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, que es Turquía. Hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, donde quiera que él iba, predicaba el evangelio y luego le seguían personas. Habían personas
que vimos en esta lista, ¿no? Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea. Sópater era de Berea, que se encuentra aquí. Aristarco y segundo de Tesalónica, que es la ciudad que está al lado, justo al lado de Berea, que está aquí. Aquí está Tesalónica. Vemos otra vez Gallo de Derbe. Gallo era de Derbe, que se encuentra más cerca de Antioquía. Y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces todos estos nuevos creyentes siguen al apóstol Pablo y estaban aquí en la parte de Macedonia y llegaron hasta Filipos, pero estos primeros se adelantaron y se fueron hasta Troas y esperaron a que el apóstol Pablo y Lucas y su grupo llegaran a Troas, ¿ok? Y ahí es donde encontramos el versículo 7. Llegaron a Troas, donde quedaron a predicar el evangelio 7 días. El primer día de la semana, el día del reposo, no el día del reposo, disculpe, es el día domingo, el día que se celebra la resurrección de Jesucristo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, o sea, ya eran los últimos días del apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo quería predicar y enseñarles más y más. O sea, ellos quedaron toda la noche enseñando a los discípulos y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces imagínense, están en el tercer piso, en el aposento alto, hace calor, hay lámparas, hay fuego. O sea, hay humo, hace calor, hay mucha gente escuchando la palabra. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, en el tercer piso, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínese eso, que todos están emocionados al escuchar al apóstol Pablo y luego pasa algo. Un joven cae desde el tercer piso y se muere. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Yo creo que el apóstol Pablo sabía que estaba muerto, pero él oró pidiéndole a Dios que lo vivificara, que lo resucitara. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, hermanos, yo creo que al leer este pasaje primero nos anima al saber que nos alienta a saber que nosotros no somos los únicos que de vez en cuando nos dormimos en el culto escuchando la palabra de Dios. Y aquí pues es entendible porque era bien tarde, hacía calor. El apóstol Pablo seguía por horas. Pero vemos, hermanos, que Dios tiene gracia de este joven Eutico, que se duerme, luego se cae y se muere, pero es resucitado de nuevo. Hermanos, yo creo que esto nos enseña algo muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado porque si nos dormimos espiritualmente, eso nos puede llevar a la muerte. Vimos cómo Adán y Eva habían escuchado claramente la voz de Dios decirles que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero espiritualmente se durmieron. Y ahí es cuando entró Satanás y les mintió, les engañó. Y ellos cayeron en el pecado y en la muerte. Pero hermanos, yo creo que esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Más bien, yo creo que ninguno de nosotros se ha dormido espiritualmente, sino que nacimos muertos espiritualmente. Pero Dios en su gracia, a través de la predicación del evangelio, nos transformó, nos dio vida, vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, y es por esa razón que tenemos que mantenernos firmes, atentos, despiertos espiritualmente. Y al predicar el evangelio, nosotros también tenemos que despertar a aquellos dormidos. Tenemos que levantar a los espiritualmente muertos y tener esa fe que hay poder en el evangelio para resucitar, para dar vida nueva. Que para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera, que nos mantengamos firmes como el apóstol Pablo, a pesar de toda oposición y persecución que podamos sufrir, y que prediquemos el evangelio fielmente y valientemente,
sabiendo que solamente hay poder en el Evangelio para resucitar a los muertos del pecado. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.